Es conocido que cuando esta gestión comunitaria, esta gestión del intendente Avilés comenzó con las tareas relacionadas al tema, nos planteamos de que era una cuestión muy importante poder llegar con el 100% de agua potable a la ciudad y como tal nos dimos una política, particularmente a partir de la recuperación del rubro obras muy importante, que incluyó inicialmente llegar hacia Costa Azul. Con una tarea de que fue no menos importante, pero sí de menor cuantía, y segundo, el gran desafío que era poder llegar a toda la zona de Villa del Lago con agua potable. Para eso, llevamos adelante una serie de obras muy importantes que redundaron en que en los primeros días de marzo de este año, la cooperativa San Roque nos informó fehacientemente que ya estaba dando el 100% de agua potable en toda la zona de la prestación de la cooperativa San Roque y que como tal solo nos quedaba en adelante poder llegar hasta el sector de la zona alta de Villa Ernestina, que se provee agua desde la zona de Estancia Vieja, para la cual también tenemos programada una obra que va a ser terminada antes de diciembre del 2019. Para ser muy breve, el acueducto de vinculación hacia Villa del Lago. Son 5.800 metros lineales de acueducto que ya están construidos por construir, es decir, 5,8 kilómetros que están construidos casi en su mayoría o por construir. Los vamos a pasar a los tramos, son 6 tramos. El primero que construimos, y con esto queremos mostrar la continuidad que ha tenido esta gestión municipal para con las obras, entre el año 2014 y 2015 construimos el tramo 2, que iba desde el tanque Beciú hasta el tanque Buonarroti. Dale. En el año 2014-2015 también construimos el tramo que iba desde la planta de potabilizadora y de bombeo que está cruzando el arroyo de los Chorrillos con un caño elevado que se hizo en esa ocasión como obra principal. Entre el 2015 y 2016 hicimos el tramo 1 que iba desde la farmacia Greenberg hasta el tanque de Siú. El siguiente. El tramo número 5 lo construimos entre el año 2017 y 2018, que es el tramo que va desde donde habíamos dejado el tramo que cruzaba el río hasta el tanque Goethe. Y por último, hicimos el tramo 2 que va desde el tanque Buonarroti hasta la planta de bombeo, que lo terminamos sobre fines del año pasado y que fue el que permitió tener todo el sistema que opera la cooperativa San Roque absolutamente terminado. Esto muestra claramente el proceso de continuidad, que creo que es uno de los temas más importantes que se pueden dar dentro desde el Estado, porque convierte a un tema como es la planta, el tema del agua, en una política de Estado. Lo último es el tramo 6, no hay duda que este también es un tramo que tiene una importancia superlativa, es un tramo que en este momento ya tiene aprobación por unanimidad en el Consejo de Representantes, que va desde el tanque Goethe hasta la parte más alta de Villa del Lago, en lo que es conocido por muchos de nosotros como Villa Ernestina, sobre el tanque Lavaice. Son 1.700 metros lineales, ¿sí? De un diámetro de cañería de 160, una obra que va a costar 17 millones de pesos, que va a ir por la ruta, nos va a permitir además algunas cuestiones favorables, como es la ampliación de la ruta 38 en los sectores de los cortes de FUR, poder trabajar ahí obras complementarias, como es el tema del alumbrado público, que el sector de ruta 38 para nosotros, Avenida Sarmiento, no tiene, así que una obra altamente favorable que esperamos, por cierto, terminar antes del 2019. Ya están los recursos disponibles para hacerlo, así que en este aspecto estamos muy conformes, muy contentos de poder cumplir en muy poco tiempo con este objetivo que esta gestión se había planteado. La última transparencia muestra resumido lo mismo que al principio. Comenzamos en la farmacia Greenberg, subimos hasta el tanque Beciú, del tanque Beciú fuimos hasta el tanque Buonarroti, del tanque Buonarroti dimos toda la vuelta y llegamos hasta la planta de bombeo y de potabilización. Cruzamos el río con una nueva cañería,
Fuimos desde el cruce del río hasta el tanque Goethe y nos queda solo para poder completar absolutamente todo esta obra importante de llegar hasta el tanque Lavaice, que es donde se está proveyendo en ese pequeño sector de Villa Ernestina desde Estancia Vieja, que no es operado por la Cooperativa San Roque. En ese aspecto de destacar la tarea que ha hecho la Cooperativa San Roque de poder aprovechar todas estas obras que fueron hechas con fondos del municipio, en algunos casos con colaboración de la Cooperativa San Roque, en otros casos directamente por la Cooperativa San Roque. Así que esto era lo que yo quería contarles técnicamente. Villa del Lago está contento, la gente de Villa del Lago está agradecido al señor intendente, a Pedrone también, porque hizo bastante por la cooperativa. Ya todo Villa del Lago tiene agua, agua potable, agua de Cuesta Blanca y de la Quinta. Simplemente lo mío es agradecer a Esteban por todo lo que se hizo y lo que se está haciendo, y creo que se va a seguir haciendo por Villa del Lago. Estamos agradecidos a él, como decía recién, y a Horacio, porque bueno, han prestado mucha atención a la gente de Villa del Lago, que hace muchos años no se hacían obras en Villa del Lago, y ahora se están haciendo bastante y el barrio está cómo está contento. Pedrone ha sido muy claro en toda la explicación de la obra y este proceso que tenemos desde la recuperación del rubro obra, rescatar y felicitar el trabajo de la Cooperativa San Roque y de todos sus trabajadores que han entendido un concepto de trabajo y de transparencia que es el que comulga la gestión comunitaria, la que llevamos adelante con Esteban Avilés y todo el equipo. Fundamentalmente es mucha la inversión que se ha realizado, siempre respetando procesos de transparencia en una forma abierta, con lo cual esto le asegura al vecino de Carlos Paz que los recursos que utilizamos desde el Estado municipal y que son en definitiva aquellos recursos que el vecino aporta se devuelvan en obras. Y en este caso, en una obra importantísima, en un sector muy importante, con tanta problemática histórica en términos de agua, que hoy tiene prácticamente en su 100% agua de calidad en cantidad en cada uno de los hogares. Así que esto entiendo que forma parte de estos procesos de conectividad, es decir, integrar a la ciudad con servicios básicos de igual características y calidad para todos. Bueno, ante todo, agradecer a Pedro, a toda la comisión directiva, a la parte administrativa, a los trabajadores de la cooperativa San Roque, porque no solamente han demostrado idoneidad, capacidad y experiencia necesaria para ir adelante con gestión de obra pública, lo cual habla muy bien de una cooperativa que se ha tenido que hacer cargo durante muchas décadas de ausencia de Estado en el sector, de olvido, y ha sido uno de los barrios que más ha crecido en lo poblacional y la demanda de servicios. Entonces, claramente, cuando asumimos el 2011, empezamos a trabajar y a profundizar la responsabilidad desde el Estado al lado de la cooperativa. Destacar el trabajo de Horacio, de toda la parte de obra pública que hemos trabajado. Y como decía Dani, nosotros hemos demostrado que del Estado, con transparencia, con honestidad, con gestión desde el punto de vista comunitario, a través de las instituciones intermedias, hemos en 5 años cambiado la historia de los servicios en Villa Carlos Paz. Esto que decía Dani recién, que hoy, a partir de esta etapa 6, de este vínculo de conectividad que estamos trabajando desde Cuesta Blanca hacia toda la ciudad, y cuando se termine esta obra a fin de año, vamos a poder decir claramente que todo Carlos Paz tiene agua potable en cantidad y en calidad. Es un desafío y una ausencia y una prioridad que tenía la ciudad, no sé, yo puedo hablar más de 40 años que estaba en esta situación de déficit y de no presencia de intervención. Y no se trata de plata. Uno cuando ve que la intervención no supera los 50 millones de pesos en las 6 etapas, claramente con recursos propios, significa que acá hubo desidia, hubo olvido, hubo ciudadanos de primera y de segunda en la ciudad. Y creo que la gestión comunitaria iguala, marca prioridades sensibles, marca las obras que tenemos que trabajar en bajar los costos, y esto de bajar los costos significa la experiencia de gestión. Así que de vuelta, reitero el agradecimiento que la Cooperativa San Roque, que tienen mucho que ver en esto, porque uno ve cómo defienden lo que le pagamos en lo que fue la obra anterior, que lo han hecho realmente como se tiene que hacer, y esta futura licitación que estamos encarando del Estado, que va a dar cierre a esto de que todos los carlospacenses vamos a tener agua potable.
En lo que viene, seguimos profundizando la intervención del rubro obras, un rubro obras que fue manejado por la cooperativa integral por décadas y que no conocemos los vecinos del pueblo una sola obra importante que hayan hecho con esos dineros. Y estamos hablando nosotros de más de 3 reservorios, de ductos de conectividad con Villa del Lago, con Costa Azul. O sea, cuando uno maneja realmente con conciencia, con transparencia y con una perspectiva social de la problemática, así están los resultados. Así que bueno, destacar a esta gestión y bueno, en el corto plazo, la gestión que estamos trabajando va a profundizar futuros reservorios, que eso ustedes también lo saben. Tenemos una ciudad que va a estar conectada con todos los reservorios y con todo el plan de conectividad, porque también tenemos esto, ¿no? Que en caso de tener algún tipo de urgencia en una situación especial de la ciudad, todo el sistema está intercomunicado para mitigar ese impacto en forma automática. Esta red que ha trabajado Horacio, con todo lo que hacen los ingenieros y arquitectos desde el punto de vista público, nos garantizan a los pacenses estar preparados en épocas pico de consumo, de fines de semana y en temporada, que ha sido una debilidad histórica en políticas de servicio de la ciudad. Así que desde ya agradecer y felicitar especialmente a Pedro y a toda la comisión, de los muchachos que realmente tienen una vocación más allá de su trabajo, en la forma que han trabajado y con las herramientas que siempre son limitadas desde el punto de vista institucional, a veces del Estado, en acompañar estos grandes desafíos. Y también lo digo, los que vivimos en Villa del Lago, históricamente a veces cargamos las responsabilidades sobre la institución en la no respuesta a veces en tiempo y forma en lo que hace a calidad de servicio, cuando la responsabilidad y esto de dejarse en el tiempo ha sido el Estado municipal y la cooperativa San Roque, con las herramientas que tenían, han hecho realmente muchísimo por el barrio, y eso también destacar el rol de la actual comisión y de otras comisiones que han pasado por la institución.